En esta sección de Para Saber Más, vamos a hablar sobre la numerología. Esta práctica tiene sus raíces en civilizaciones como China, India o Egipto. Otras naciones como los griegos, hebreos y babilónicos hacían la suma de los dígitos con ciertas secuencias para entender lo que sucedería o para comprender el pasado. Era una forma de adivinación. El filósofo griego Pitágoras creía que el comportamiento del universo correspondía a las proporciones numéricas que mantenían una armonía. Además, aplicó el principio de los números al alfabeto: A igual a 1, B igual a 2. Hoy, todo número del 1 al 9 tiene un significado simbólico propio. La adición de dígitos consiste en sumar cada uno para obtener un número que interpretar. El ejercicio más común es sumar la fecha de nacimiento de una persona. Veamos el siguiente ejemplo. 2 de abril de 1990. 2 más 4 más 1 más 9 más 9 más 0 igual a 25. Estos dígitos restantes se suman para obtener solo uno. 2 más 5 igual a 7. A la persona se le distingue con las cualidades del número 7. En pocas palabras, te compartimos el significado positivo de la interpretación de cada número. 1. Representa la confianza en uno mismo y la decisión. 2. Capacidad de adaptarse y ser hábil mediador. 3. Capacidad creativa, verbal y es fuente de inspiración. 4. Habilidad organizativa y la capacidad de gestión. 5. De carácter expansivo y sabe actuar ante cualquier situación. 6. Consiste en la belleza, equilibrio y de carácter obstinado. 7. Representa el deseo de aprender, la mente científica y la tendencia de la perfección. 8. Supone gran autoridad, capacidad para la toma de decisiones y ética en el trabajo. 9. Representa el liderazgo y el altruismo. Cuéntenos aquí abajo si realizaron el ejercicio y cuál fue la interpretación de su número. Esto fue Para Saber Más.